Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal de TKRC, espero se encuentren muy muy bien. Y en esta ocasión les traigo el unboxing y review de la funda iCout Slim Y o Slim Y de la compañía Ozaki para iPad segunda generación y tercera generación. Esta funda, como pueden ver, vamos a adelantar, tiene este pequeño sticker por aquí, este que están viendo, el cual nos indica que obtuvo el premio Red Dot Design Award Winner 2012, el cual es un premio que le dan a los dispositivos que presentan en su diseño innovación, así como también calidad. Por aquí tenemos el iPad, pero esto pues por ahorita no nos va a interesar, así que vamos a quitarlo y nos quedamos con la funda. Como ven, este es el empaque que tiene, una presentación muy padre. En la parte de enfrente tenemos alguna información de la funda en sí. Por ahí nos dice que tiene un multiángulo de 360 grados inteligente y también tiene uno para sostener un stylus en caso de que tengas, no viene incluido. Por aquí, como ven, nos dice que maneja los imanes como si fuera una oficial de Apple, por ejemplo, cómo va a ser la protección y algunas de las posiciones en las que las podemos poner. Por la parte de abajo tenemos que es compatible con iPad tercera y segunda generación. Tenemos también lo que les había dicho del Red Dot Winner Award. Y tenemos esta parte y el logotipo de la empresa. Y por la parte de abajo, ahora sí que lo de más abajo, tenemos este pequeño compartimento. Y como ven, se ve una cosita negra, es ahí donde podemos poner el stylus, lo que nos va a servir para el stylus, ¿no? Por la parte de atrás nos encontramos con, pues ya saben, la típica información de cualquier cosa, ¿no? Bueno, como ven, ahí tenemos de nuevo el nombre de la funda. También tenemos lo que es alguna información sobre las diferentes posiciones las cuales va a poder tener esta funda, como pueden ver ahí. Por acá de nuevo lo de iCout, información. Entonces vamos a hacer lo que realmente nos interesa, que es abrirla, verla e instalarla al iPad. Vamos a abrirla. Por los laterales tiene algunas estampas, entonces vamos a cortarlas. Listo, por acá. Por acá abajo. Disculpen, no me acostumbro a estar grabando así, menos con una funda que es un poquito grande, la verdad. Está un poco, pues, incómodo, ¿no? Vamos a abrir el último. Ok, listo, ya la hemos acabado de abrir. Ahora vamos a proceder a quitar el empaque y a verla por dentro. Vamos a retirar esto. Vamos a subir un poquito. Ok. Vamos a alejar este plástico, como ven que ya se ha mostrado, por otro lado. Empecemos con esta parte de acá. Nos trae esta pequeña cosita, que viene siendo una pequeña correa. Me parece que es una pequeña correa, pero bueno, aquí nos da, es una pequeña aclaración de lo que es. Sí, me parece que es una correa. Ahí se alcanza a ver un dibujito. Vamos a, como ven, creo que se alcanza a ver que tiene un pequeño dibujo como de una correa. Sí, es una correa. Vamos a dejarla por otro lado. Y ahí tenemos lo que les había dicho para poner una pluma stylus. Esto se adapta a lo que es la funda y ya procederemos a ponérsela cuando pues la pongamos en el iPad, ¿no? Pero es una para algún stylus. Vamos a dejarla por otro lado. Siguiendo, ¿qué más tenemos? Tenemos la funda en sí, como ustedes ahí pueden verla ya un poquito, pero ahorita vamos a pasar a verla bien. Vamos a sacarla
Y como mentira, tiene un plástico por atrás de esto. Vamos a dejarlo un poquito, ahorita vamos a volver con ella. Y lo último, este pequeño cartoncito. Bueno, aquí tenemos otra cosa. Esta pequeña tarjeta que nos viene incluyendo aquí. Y bueno, y pues vamos, pasamos con el último, que es este pequeño cartón que nos dice pues el modo de instalación, también el modo de instalación. Bueno, aquí nos dice varias, ¿no? Cómo instalarlo, cambiar método y periodo, ¿no? Ya. Terminamos con todos los cartones que teníamos. Y ahora sí, vamos a pasar a la funda. Bueno, vamos a comenzar la funda. Como ven, este es el diseño que nos presenta la compañía. Es un diseño, a mi parecer, muy padre. Tenemos un pequeño plástico por acá. Nada de importancia. Y la funda en sí. Como ven, por la parte de atrás, tenemos un acabado de plástico duro junto con también siguiendo o manteniendo el mismo diseño, que es tipo, la verdad no sé cómo decírselos, esta parte de aquí al tacto tiene una sensación distinta. Y como ven aquí, pues está el logotipo de la empresa y tiene los cortes para para el altavoz y para la entrada de el cargador, así como también tiene sus cortes para los volúmenes, la cámara, el botón de encendido, el micrófono, los audífonos y listo, ¿no? Como ven, por la parte de enfrente tenemos esto y al abrirla se siente aquí, obvio, igual que las de Apple. Y por acá tenemos este diseño que al tocarlo pues se siente, ¿no? Ahora vamos a colocar el iPad en ella para ver qué tal va. Se acopla de manera perfecta. Para que ustedes vean. Es inteligente. Vamos a posicionarla por la parte de atrás. Eso es lo que ustedes van a tener. Como ven, tenemos los cortes y todo se ajusta perfectamente bien. Y como pueden ver por la parte de los laterales, pues tenemos sus cortes de igual modo. Bueno chicos, como han podido ver, el diseño es bueno, nos presenta una muy buena calidad en cuanto a materiales de construcción. Creo que materiales muy buenos, además de que la presentación es buena. Y la verdad, esta funda está disponible en colores blanco y negro. He adquirido la negra. La verdad es que sí se siente una protección mucho más que excelente, una protección muy buena para nuestro dispositivo, y creo que a muchos de ustedes les va a gustar lo que es el diseño, que particularmente a mí sí me agradó. Ahora chicos, con respecto a lo de la stylus, como ven tenemos esta parte de aquí, lo único que quiere hacer es girar una pestañita y lo arrastramos, como ven sale. Y ahora sí pondríamos esto que viene aquí. Listo. Y aquí adentro iría la pluma para sostenerse, ¿no? Como pueden ver. Eso es totalmente opcional. Además, esta funda también maneja los ángulos, como saben. Como ven, hemos puesto esta posición y ahí se mantiene el iPad. La verdad, para realizar eso de que el doblado, eso viene explicado en lo que es este papelito que venía en el empaque. Veamos. Como ven, ahí tenemos otra posición. Pues amigos, como han podido ver, eso es lo que nos ofrece esta funda. Y bueno amigos, la verdad, como han podido ver en este video, ya vimos lo que fue lo demás, lo del stylus, lo de la calidad de construcción, el funcionamiento y todo. Y algo que me ha gustado es que en el mismo cartoncito donde viene todo, te dice cómo limpiar tu funda, ¿no? Y también te dice pues las precauciones, ¿no? Y bueno amigos, yo ya con eso me voy despidiendo. Ya hice largo este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya sido de ayuda. Espero que la funda les haya gustado tanto como a mí me gustó. Que verdaderamente a mí me agradó bastante. Empezando desde un diseño, una calidad de construcción muy buena. Hasta lo que es la resistencia y la comodidad que se siente al tenerlo en la mano. Ahora,
Aquí, como ven, he destapado esto, lo que venía en la tirita, que le dije que era como una. Como una. No me acuerdo ni qué les dije. Bueno, lo que les había mostrado, que les dije que era una correa, creo que eso les dije. Es más o menos una correa, pero es para. La ponemos y se estira. Y pues eso es lo único que nos ofrece, ¿no? Para poder estirarse y ir poder poniéndola en el sitio en que nosotros queramos. Entonces yo ya con eso me voy, amigos. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya sido de ayuda. Que les haya gustado la funda, como ya les había dicho. Nos vemos en un próximo video. Pásensela muy bonito. Chao.